encuentro en la segunda etapa del Canal del Sur, 32 kilómetros que se han ampliado a la primera etapa que también inauguramos hace un par de años aquí en Guanacaste. Esta es una de las primeras estaciones de recorrido en esta gira por Guanacaste en ocasión de la celebración del 25 de julio, la conmemoración de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Creo que la obra ahora por sí sola es un esfuerzo realmente significativo de parte de la Comisión Nacional de Emergencias y del Comisionado Presidencial para la atención de la emergencia del huracán Otto. Lo que quiero decir es que estamos caminando en todos los lugares en donde se ha producido un impacto de este fenómeno natural. Se está trabajando allí donde todavía no hemos logrado empezar. Estamos prontos a hacerlo. El compromiso es uno: sacar la tarea en obra prioritaria antes del fin de esta administración y continuar trabajando después de ella. Desde luego ha habido una, no solamente articulación, una visión de las instituciones públicas, desde el Ministerio de Agricultura, desde el INDER, desde el DINADECO, desde el Ministerio de Trabajo a través de la Dirección de Economía Social, desde el INAH, de saber cuál es su lugar, y su lugar es acompañar los esfuerzos de la gente que produce en los territorios. Entonces es importante que eso lo tengamos claro para que participemos activamente. Quiero una vez más agradecer el gran esfuerzo que han hecho ustedes a lo largo de estos años sosteniendo a los niños en los salones comunales, en los salones de las iglesias parroquiales, mientras estaban arreglando las escuelas. Y es que no quepa la menor duda que la educación hace una diferencia, que es una iniciativa que genera empleo y que ese tipo de iniciativas son fundamentales aquí en Guanacaste, pero que además recuperan la identidad y que fortalece la identidad propia, la identidad en cultura, en gastronomía, en cómo son los guanacastecos y las guanacastecas. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque cuando acompañamos iniciativas con esa identidad, con esa cultura, realmente no hay marcha atrás y tiene un éxito notable. Porque ustedes esta tarde lo que han hecho es ratificar de forma novedosa, innovadora, distinta, lo que siempre hemos sabido de Costa Rica, que Costa Rica hace las cosas de una forma que no es usual, porque no es usual que después de un conflicto de tanto tiempo, 14 asadas hayan tenido la feliz capacidad de articularse en un único espíritu, bajo una única lógica de servicio, y hayan firmado lo que ustedes firmaron esta tarde. Siempre que tenemos la posibilidad de atender una de las principales preocupaciones de nuestros pueblos, cuál es la dotación de seguridad pública, se produce un sentimiento de muchísima alegría, porque la tranquilidad que ofrece a los pueblos de contar con policía en suficiente calidad, de suficiente calidad y en suficiente cantidad para atender esas necesidades, es motivo necesariamente de regocijo. En el marco de reducción de la pobreza, que es precisamente la estrategia y el pilar de esta administración con Puente al Desarrollo, hemos capacitado a más de 1.600 mujeres en condición de pobreza en esta región. Es grato para mí decirles, como coordinadora de Puente al Desarrollo, que esta es la provincia donde hemos bajado 9 puntos la pobreza. Pero este ejercicio que hemos realizado por lo menos en 3 ocasiones anteriores, esta será la última vez que lo realicemos nosotros, este gobierno. Yo espero que lo hagan todos los demás que vengan después y que se generalice la práctica de conversar lo que se va haciendo, lo que está faltando y lo que queda ya de camino para realizar, como parte de una necesaria discusión entre las autoridades del gobierno central y las autoridades locales y las diferentes fuerzas sociales, que nos permitirán llevarle el pulso a los acontecimientos y hacer posible que las cosas, como decía doña Priscila, caminen. Somos un pueblo que está siempre de puertas abiertas.
mapa de obras. Busque, vea, compruebe mapa.presidencia.go.cr.